Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, qué rico poderme dirigir a todos ustedes, a los que nos ven desde sus casas, que también nos escuchan en este día, y poder llevar a ustedes el mensaje, la palabra de Dios, la Eucaristía como fuente y culmen de la vida de cada cristiano, poner aquí en el altar de Dios nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, pero también compartir con el Señor nuestras alegrías y todo aquello por lo que también hay que darle gracias. Por eso yo los invito para que desde allí, desde sus casas, allí donde nos están viendo, pongamos en las manos de Dios todas nuestras necesidades. Pero los invito para que primero le pidamos perdón a Dios, porque lo hemos ofendido con nuestro pecado, porque hemos fallado y porque sin duda alguna lo hemos vuelto a crucificar con nuestras ofensas. Por eso los invito para que con humildad reconozcamos que somos pecadores y juntos vamos a invocar la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos.
Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a obrar constantemente el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, por medio de Cristo hemos heredado también nosotros, los israelitas. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así, nosotros los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también vosotros, que habéis escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en que creísteis y habéis sido marcados por Cristo en el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia, para la liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo habitaré en medio de ti. Yo habitaré en medio de ti. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Os voy a decir a quién tenéis que temer. Temed al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tenéis que temer, os lo digo yo. No se venden 5 gorriones por 2 cuartos, pues ni uno solo se olvida de Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Palabra del Señor. Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, qué rico pues traerles a ustedes hoy un mensaje de crecimiento de vida espiritual.
Sin duda alguna, todas las Eucaristías son sanadoras, son santificadoras, y en cada Eucaristía, como no es una repetición, sino un memorial, donde se hace presente Cristo en las especies del pan y del vino, cada Eucaristía que nosotros celebramos es diferente. ¿Por qué? Porque el Señor se hace presente y quiere darnos un mensaje. Nosotros sabemos que orar es hablar con Dios. Nosotros sabemos que rezar es repetir las oraciones. Pero también sabemos que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos habla a nosotros a través de su palabra. Y por eso, en este día, cuando el Señor nos permite a nosotros, de alguna manera, podernos encontrar con Él a través de la Eucaristía, el Señor nos está diciendo: no tengan miedo. Mire la expresión tan maravillosa, como cuando vino el Papa Francisco aquí a Colombia, que nos dijo a todos nosotros: no tengan miedo, sueñen alto, no sueñen rastrero, sueñen con cosas grandes, nos decía el Señor. Y por eso hoy también esas palabras del Papa Francisco nos llegan a nuestro corazón y nos invitan a nosotros a que no tengamos miedo, porque el Evangelio nos dice claramente: no hay nada cubierto que nos llegue a descubrirse. Por eso siempre hay que vivir la vida con transparencia. Por eso siempre hay que desearle a todos lo mejor y llenarlos de bendiciones. Por eso a todos ustedes que hoy nos escuchan, recuerden que Jesús murió por la verdad, y nosotros también tenemos todos los días que luchar y decir a todos en pleno día que Jesús nos ama, que Jesús nos quiere, que Él quiere lo mejor para sus hijos, y que hoy, en este día, en este viernes, el Señor quiere que nosotros también recibamos esa bendición maravillosa. Por eso yo quiero invitarlos a todos ustedes a que no tengamos miedo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Acaso Dios no envió a su Hijo a este mundo para salvarnos? Y hoy precisamente nos invita a nosotros a seguir adelante, luchando sin miedo, luchando cada día por vencer las tentaciones y todo aquello que se nos presenta diariamente. Pues hermanos, los invito para que en este día le digamos al Señor: aquí estamos y queremos hacer frente a todos los obstáculos que se nos presentan, y queremos seguir luchando cada día para gritar ante las azoteas y ante el mundo entero que Dios está aquí, que Dios nos ama y que quiere lo mejor para nosotros que somos sus hijos. Por eso hermanos, en este día yo los invito que nos demos cuenta que el Señor no vino a este mundo a condenarnos, sino a salvarnos y a dar la vida por todos. Y que Dios lo único que quiere es que nosotros en este mundo nos ganemos la salvación y todos un día podamos ir al reino celestial, a ese tesoro maravilloso, donde cuando el Señor envíe por nosotros, nosotros queremos que se abran las puertas del cielo y allí nos encontremos con Jesucristo esperándonos y diciéndonos a nosotros en ese día: aquí estoy con los brazos abiertos porque son mis hijos, y nosotros podamos decirle al Señor: aquí estamos porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Así hermanos, que los invito para que sigamos celebrando esta Eucaristía, para que nunca nos dé miedo seguir anunciando a Cristo, para que no nos dé miedo decirle a todos que creemos en Jesús, que a pesar de las dificultades, las pruebas y los embates de nuestra vida, aquí estamos porque sabemos que Él nos ama y que todos los días vamos a seguir luchando, no por agradar al mundo, porque las cosas de este mundo pasan y son efímeras, sino por alcanzar lo que realmente nunca se acaba, que es la vida eterna. Así hermanos, que los invito pues para que sigamos celebrando esta Eucaristía y para que todos los días demos gracias a Dios por todo lo que nos da y sigamos anunciando su palabra a todos los rincones de la tierra. Que Dios nos bendiga en este día, y a todos los que nos escuchan, hoy los invito para que no tengan miedo, porque Dios está con nosotros y envió a su Hijo para salvarnos y para decirnos: voy a estar todos los días con ustedes hasta el fin de los tiempos. Amén. Amén. Los invito en este momento
para que hagamos una oración allá en su casa, para que todos los que nos escuchan y los que nos ven, le pidamos al Señor que nos dé la fortaleza que necesitamos. Por eso les voy a invitar en este momentico para que oremos un ratico. Oremos por aquellas personas que sienten miedo. Oremos por aquellas personas que por su enfermedad se sienten solos y sienten miedo. Por aquellos que de pronto tienen dificultades en su matrimonio, en su hogar, en su trabajo y sienten miedo. Por aquellos que están en momentos difíciles y sienten miedo. Por usted que me ve en este momento y que se siente solo. Por ti quiero orar en este día, para que no te sientas solo ni tampoco sientas miedo. Y hoy quiero decirte lo que nos dice el Señor a nosotros todos los días. Y nos invita hoy más que nunca, que no sientas miedo. Porque la carga que a veces se nos hace a nosotros muy pesada, con el Señor se hace liviana. Entrégale al Señor todas esas preocupaciones, todos esos miedos, porque de hoy en adelante Dios va a cargar con eso y tú vas a seguir adelante, demostrando que todo con Dios lo podemos vencer. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca. Amén. Que tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo duda? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo duda? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo duda? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo duda? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable al sacrificio de Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Con la oblación de estas ofrendas recibe también, Señor, la oración de tus fieles, para que este homenaje de piadosa sumisión nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero y el universo está lleno de tu presencia. Pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Dios hizo el mar, Dios hizo el cielo, hizo la tierra. Dios hizo al hombre, Dios es amor.
llenos están el cielo y tierra de su gloria, el cielo y tierra de su amor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor, es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dando gracias lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, patrona de nuestra arquidiócesis, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Gonzalo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en este día en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Oramos por sus familiares, amigos
que hayan fallecido, para que el Señor los tenga gozando del reino celestial. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría que nos da el ser hijos de Dios, juntos vamos a decir aquella oración maravillosa que Jesús nos enseñó. Digamos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos, danos, danos la paz, danos, danos. Danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo, guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Quiero alabarte. Cuerpo y sangre de Cristo. Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Señor, yo te quiero adorar. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Señor, yo te quiero agradar. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero darte siempre el primer lugar.
Si tú eres el rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, si tú eres el rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy, si tú eres el rey. Vamos a dar gracias a Dios por esta Eucaristía que hemos celebrado. Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor muriera. Oremos. Suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos nutres con el alimento del cuerpo y la sangre sacrosantos, nos hagas participar de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Un saludo pues a todos los que nos escuchan desde aquí, desde Manizales, Colombia. Un abrazo para todos y esta bendición con todo el cariño para que el Señor los bendiga a ustedes, a todas sus familias, a todos los que nos ven y nos escuchan también, para que el Señor los bendiga y los fortalezca en esos momentos de miedo que muchas veces nos hacen dudar de nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe hoy y siempre. En compañía del Señor y la Virgen María, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor. Tú eres de Dios gloria, espejo de su amor. Oh rosa sin espinas, oh vaso de elección, de ti nació la vida, por ti nos vino Dios. Sellada fuente pura de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original.